Sí, realmente muy contento. Bueno, este es un rally que, a diferencia de otros, se gana mucho con el equipo, con estrategias. Y bueno, muy contento de poder tener este grupo y poder disfrutar con ellos de un nuevo triunfo. Me tocó ganar en el 2005, en el 2010, y aunque parezca increíble, en el 2015. Así que bueno, ahora voy a volver a correr recién en el 2020, porque los otros años parece que son en vano. Ya, estratégicamente el equipo tuvo muchísimo que ver para este triunfo. Sí, realmente ayer en la segunda etapa el equipo fue muy importante. Los muchachos nos lograban sacar del tramo de la picada 40 en primero en el camino, a pesar de tener unos problemas, llantazos. Y a partir de ahí el equipo mecánico nos puso el auto en condiciones. Realmente el auto no tuvo ningún solo problema, más que hoy un pequeño problema eléctrico en un enlace. El auto no nos dio absolutamente ningún problema todo el rally. Una definición sensacional con Saba en los últimos, en las últimas especiales, ¿no? Sí, hoy sabíamos que se iba a venir acercando y bueno, teníamos una diferencia interesante, así que venimos midiendo eso. Y bueno, sobre el final, el último tramo ya aseguramos un poco. Realmente también cuesta mantener la concentración cuando pasan tantas cosas por la cabeza en estos momentos con los enlaces largos, así que bueno, hay que mantenerse enfocado. Pero bueno, muy muy contento, realmente el equipo nos entregó un autazo y nosotros creo que cumplimos, pero el gran mérito de esta vez es del equipo mecánico y del equipo de asistencia en tramo. Tres autos diferentes, tres triunfos con la misma marca, pero tres autos diferentes, Ale. Así mismo, y bueno, creo que es una despedida justa para este auto. Así que bueno, a partir de ahora pensar en el futuro, pero nos costó trabajo, pero finalmente pudimos ganar con el Corolla Super 2000. La confiabilidad fue fundamental, lo que había buscado durante todo el año prácticamente. La confiabilidad y la suspensión que logramos con este auto, realmente magnífica. Creo que donde se puso ayer feo, después de que los autos ya estaban un poco heridos, pudimos hacer la diferencia que nos sirvió para ganar. ¿A quién le dedicas este triunfo? Y a todo el equipo, a toda la empresa Toyota Chile, que siempre nos apoya, ¿verdad? Que apoyo incondicional de Marcelo, de todo el grupo que está con nosotros, también obviamente a mi familia. Y bueno, ahora nos queda nada más que disfrutar de esto, que es magnífico. El ganar un rally del Chaco no tiene precio.